Muy buenas noches, querido auditorio. Muy buenas noches a toda la raza que nos sigue, que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Hoy, pues nuevamente estamos transmitiéndoles a ustedes desde la cocina de la casa, 8 de septiembre del 2022. Gracias a todos los que nos siguen a través de Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, señales de humo, Instagram. Pues algo bien, algo bello para el camello. Estamos creciendo mucho, querido auditorio, muchas gracias. Pedimos fortaleza y pronta resignación a familiares y amistades que perdieron un ser querido, al señor que atropellaron ayer ahí, que chocó, perdón, la carretera internacional, al parecer es de la gran Y, una persona mayor. No nos dieron datos más. Pedimos fortaleza y pronta resignación. Y licenciado Gilberto Abril Cota, excomandante de la Policía Municipal, ex Ministerio Público, pues descanse en paz. Tampoco no sabemos cuándo va a ser velado ni nada. No se han comunicado, ya pregunté y nadie sabe nada. Así no más. Pues a toda la raza que levantaron hoy, sicarios, regresen las vivas, no las chinguen. Así no más. Pedimos fortaleza y pronta resignación a todos. Y recuérdenlo, aparte de las noticias de COVID, pues muere Reina Isabel II. Murió Horacio Marciano Cantero, líder de Enanitos Verdes. Está casado con una hermosa. A unas horas de ser rescatada, Alma Verónica es ejecutada en Guaymas. Pues le faltó las horas esas para haber sido rescatada y no hubiera sido ejecutada. Volvemos a ver la negligencia y la ineptitud de la policía. Se trata de localizar a Francisco Valdés. Campaña Corazón Contento. Privan de la libertad a Samuel Izarra, caborquense conocido. Se incendió rancho atrás del cementerio de Pueblo Viejo. Levantan a una persona en el meritito centro. Choque en el centro de Caborca. Duraron como 3-4 horas y la policía a gusto hablando por teléfono. Así se la gastan. Pues recuérdenlo, a nivel mundial hubo 1000 nuevos casos nada más, dando un total de 607.318.650 casos. Hubo más difuntos que contagiados. 3.000 defunciones, dando un total de 6.510.063. Recuerden que hoy es el Día Internacional del Periodista. Muchas gracias a todos por su afecto caluroso, todas las llamadas que nos hicieron. En 1958, durante el cuarto congreso de la Organización Mundial del Periodismo, por sus siglas la OIP, llevado a cabo en Bucarest, Rumania, se estableció el 8 de septiembre como Día Internacional del Periodista en honor y conmemoración al fallecimiento de Julius Fuki, escritor y periodista checoslovaco que fue ejecutado por los nazis en 1943. La fecha está destinada a resaltar la importancia de la profesión del periodismo en su labor de buscar la verdad y en defensa de la libertad de expresión. Pues he aquí uno de los múltiples caprichos de la naturaleza que quieren tapar al humano, la verdad. Y el periodismo, así es, sin pelos en la lengua. Carpintería Tres Palos, ahí en Tucson, para Estados Unidos, Canadá y Hawái. Hernando Falcón lo atiende al 520-3042-080. Pintura Saxalta por la Obregón, la matriz NIO y sucursal Cuartizotelo. Recuérdelo al 637-3720-633. Las Campesinas Coffee Express, con su nueva ubicación, van a estar disponibles, todavía no nos la pasa. Carnitas El Mayo, recuérdenlo por la Sotelo entre 8 y 9.
Las mejores carnitas al 637-124-49-67. Y nos vamos que a Zairo Caburca allá en Phoenix. Pedidos al 602-816-0402 por la 2822 Sur, en de la 67 Avenida, los esperan. Y segunda la 7 por la SIT calle 7 con Jesús Lord. Así nomás lo están esperando, querido auditorio. Y nos vamos saludando rápidamente a... ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver quién tiene la razón. Pero pues hay errores técnicos. Y nos vamos que... Nos vamos saludando rápidamente a Israel Coatl Romero Núñez hasta Tijuana. Un saludote a Orlando Valdés Pino. Buenas noches, güero, buenas noches. A mi querido Rigoberto Rivera Márquez. Repórtate, Rigo, por favor. Francisco Ortega, saludos desde Glendon, Arizona. Al Panchito, al Pancho Ortega. Es una chulada de hombre. Y Jesús Rubio, Rubén Caro, un saludo, buenas noches, güero, buenas noches, Jesús. Y nos vamos que Mauro Cabrera Román, la manita. Y Ramosita Coronel, un saludo. Luis Nogales, le pegaron un atorón. Y fíjense, estaba súper enojado. Lo metieron de jale los policías. El Luis Nogales es un güero que anda en la moto. Vende, es muy activo, muy trabajador. Israel Cotla Romero Núñez, comparta desde su link. Alivienemos al güero Hans. Pues écheme ganas, gracias. Israel C. Agrario, Jazmín Ortega Granillo. Buenas noches, saludos. Ángeles García Miranda, un saludote. Israel, qué valor tiene el güero. Te tengo un chingo de respeto. Muchas gracias, Israel. Y Martín Méndez, buenas noches, mi compa, bueno, Dios te bendiga. Desde los altares, los bravos de altar. Linda, mi querida vecina, hoy estuve ahí con una gente que me invitó a comer. Está qué buena la volteada, nomás que... Lili, luego te digo que no esté al aire. Algo bien. Algo bello para el camello. Y nos vamos y decimos que los casos en México... Hoy hubo 3.000 nuevos casos y 30 defunciones, dando un total de 7.052.938 casos y 329.705 defunciones. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre es el santoral de hoy. A unos 16 kilómetros al oeste de Santiago de Cuba se haya situada la Villa de El Cobre, fundada en el año 1598. Al sur de esta región se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Caridad. Cuenta la tradición que en una mañana de 1628 salieron de Barajagua a la bahía de Nipe a buscar sal. Llegados a este lugar vieron que era imposible recolectar la sal por lo agitado que estaba el mar. Buscaron refugio y al cabo de 3 días pudieron embarcarse en una canoa y dirigirse a las salinas de la costa. No había mucho que navegar cuando descubrieron sobre las olas un objeto blanco que se imaginaron sería el cadáver de alguna ave marina. Sin embargo, advirtieron con gran sorpresa que el objeto flotante era una imagen de la Virgen María colocada sobre una tabla. Tomaron la imagen depositándola en la canoa y leyeron en la tabla una inscripción que decía: "Yo soy la Virgen de la Caridad". Llevaron la Virgen a la canoa y luego de recoger la sal volvieron a Barajagua, donde ya había llegado la noticia del hallazgo. La imagen fue trasladada al altar mayor de la iglesia parroquial, donde un hombre de fe llamado Marías
Olivera ofreció dedicarse a su servicio. Lupita, checa unos videos que me están mandando. Y por favor, pues, nos vamos rápidamente. Ahí está. A renta de sanitarios portátiles, recuérdelo. Si usted quiere zurrar a gusto, sin problemas, o si tiene alguna fiesta, pues más servicios industriales del desierto, se los renta, se los lleva al 637-935-1370. Tacos Luis, ahora cumpleaños el señor Luis, el papá del Tony, pues hay pachanga, avenida él entre 5 y 6, recuérdelo. Los mejores tacos de cabeza al 637-935-0319. Ibarra Tenis va a tener nueva ubicación próximamente, ahí por la cuarta entre Sotelo y G. Innovación en carpintería, recuérdelo, los mejores carpinteros al 637-124-7696. Y Orozco Autocristales en Tucson y Phoenix te repara los cristales a domicilio al 529-40-1625. Y Dulcería Las Torres en la colonia Santa Cecilia, recuerden, Mario Raúl está disponible desde el lunes a domingo, así nomás. Nos vamos, que Alonso Balbazo López, un saludate. ¡Uep! Armando Ibarra, buenas noches, primo, buenas noches, mi primo Armando Ibarra, el mejor café. Claro que por supuesto está en Coffee Depot. Muchas gracias. Ah, ya se acabó el café, primo. Luis Alberto Pino Quintero, un saludote. Creo que sí, nos vamos. Adriana Sánchez, felicidades a usted. Muchas gracias y a todo el equipo. Gina Silva, buenas noches. Lilia Acuña, buenas noches. Bendiciones. Marco Reina, feliz día, tata. Gracias. Y Israel Acotra Romero Núñez, voy a ir a Caborca a echarme unas quesabirrias. Ufa, calufa, las mejores quesabirrias. Marta Ochoa, ¿cómo estás? Hola. Pues muy bien, Marta. Gracias a Dios. Esperanza Gutiérrez Santana, hola, buenas noches, güero. Buenas noches. Y nos vamos, que Gloria Romero. La neta del planeta, está caliente el aire, ¿eh? El aire. Nos vamos a los casos de Sonora, pues donde se arrugan y no nos los pasan. Pero muere Reina Isabel II. Sigue en el trono Chabelo. La monarca falleció en el castillo de Balmoral, en Escocia. Fue coronada el 2 de junio de 1953. Mientras estuvo en el trono, vio pasar 15 primeros ministros y 7 papas. Al cumplir 21 años, juró: toda mi vida, sea larga o corta, estaré dedicada a vuestro servicio. El Palacio de Buckingham anunció la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra. La monarca de 96 años falleció en el castillo Balmoral, irlandés de Escocia, rodeada de sus familiares más cercanos. En las últimas horas había viajado de urgencia allí su hijo Carlos y sus nietos William y Harry. La reina murió pacíficamente en el Balmoral. Esta tarde el rey y la reina consort permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana, publicó Familia Real en Twitter. Murió Horacio, el marciano, cantero, cantante líder de Enanitos Verdes. Ese tengo un mes con el mismo pantalón. ¿Y qué? Pues ese vato, el bajista, autor y cantante Horacio Marciano, cantante líder del grupo de rock Enanitos Verdes, murió este jueves tras permanecer internado por más de días en el área de terapia intensiva de una clínica Mendocina a causa de un cuadro de insuficiencia renal. La triste noticia fue confirmada por medios quienes siguen en el detalle
reinternación del cantante en la clínica de Cuyo, de la capital de Mendoza. A horas de ser rescatada, Alma Verónica es ejecutada en Guaymas. A horas. ¿Y por qué no la rescataron? Pues, vaya usted a saber. Luego de ser rescatada por Semar y policía municipal de una vivienda de Guaymas, donde permanecieron privadas de la libertad, junto a cuatro personas más, Verónica, de 31 años de edad, atendida y entrevistada por la Fiscalía de Sonora, quien se le ofreció medidas de protección, entre ellos traslado a otro municipio o entidad, estancia segura fuera de Guaymas, o bien protección con elementos de seguridad, mismos que no fue aceptada. Por supuesto que no le va a aceptar. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado en Sonora le explicó el alto nivel de riesgo que implicaba quedarse, pero no aceptó la protección y la patentizó con su huella y firma ante el Ministerio Público. Aún así, tuvo acompañamiento policíaco municipal, pero despidió a los agentes asignados cuando le habían cuando hacían compañía al decirle que no necesitaba de su protección. Donde conocimiento de estos hechos, los elementos de seguridad pública municipal, en el informe de policía homologado IPH, este mismo miércoles a las 7 de septiembre, fue privada de la vida a las 20:30 horas en la calle de Colonia El Rastro con proyectiles de armas de fuego. Hágame usted el gran cabrón favor. Apenas se puede creer, pero me reservo el derecho de seguir informándoles de este caso, porque son hechos muy lamentables, donde ni el Ministerio Público, ni la agencia, ni el gobierno están haciendo lo debido. Y lo digo por el caso de un particular, que entre los papeles es mentira, tal como lo es, como me está pasando a mí, que dice que rechazó la seguridad porque a un servidor le tienen supuestamente, y no hay nada de seguridad. No es cierto que te la preste. No es cierto. Y no es cierto. Se trata de localizar a Francisco Valdés Flores, de 71 años de edad, este joven sexagenario, septaminario, no sé, fue visto por última vez saliendo de su casa ahí en la ciudad de Sonoita, Sonora. Y la última vez que salió también así igual, se perdió y vino a dar aquí a Caborca. Más información al 651-102-1912 o al 6673-06085. Si usted lo ha visto, por favor, repórtelo, señores. Hagan el bien sin mirar a quién. ¡Llantera Angulo! La que si le pica una llanta y se poncha, pues ahí se la repara el güero Angulo por la Obregón en TXY. Tiene el teléfono 637-137-0306 y arregla lo que tú quieras, llantas nuevas y seminuevas. Recuérdelo, Aprio Artículos Personalizados tiene para usted al 637-372-2253. Y Raúl Martínez en Inca, Seguridad Industrial de Caborca. Recuérdelo, 13 de julio entre Obregón y Cuarta, al 637-372-1128. Y tacos y quesadillas que yo uso, el quiso por la 8 entre Jalisco y Durango. Algo bien, algo bello para el camello. Autopartes Palo Verde, donde hay tocho, ticho y tacho. Lo que tú busques para tu auto, ahí lo encuentras con la Pati Cruz Cabrera. Norma Patricia Cruz Cabrera, al 637-37-656-86. Y los mejores precios, sin duda, lo mismo pero más barato. Farmacias Similares, ahí tienen el marihuanol con su otro nombre, pero es lo mismo. Calle 7, Avenida N, calle 1, Avenida O y Cuarta entre calle L. Así nomás, y nos vamos rápidamente saludando a Judas Tadeo Soto. Saludos desde Puerto Peñasco. El Propri, el cierto que te murió la reina Isabel. Sí, carnal. Gacho. Mauro Cabrera, Cabrera Román, un saludo. Y sí, que Miki Quiroz Ramírez, saludos desde Nueva York. Buenas noches. Mándame una foto de Nueva York.
Memo Aguilera, un saludo. Claro que sí, Rodolfo Navarro, saludos y bendiciones. Seguro que sí. Y nos vamos, que el Proprín, un saludo, que Sabirrias, Quillús, tiene canal. Buenas noches, saludos desde la Lomita de la 8. Las mejores, el Quillús, le mandamos saludos. Anda buscando un muchacho para su hija. Y pues ya saben. Pero nada tonto, él quiso de poner el teléfono de ella, de él. Y él los entrevista. Gila Silva, saludos, güero. Marta Ochoa. Paqui Montaño, buenas noches. Feliz descanso. Judas Tadeo, sale Álvaro ML. Suemi Kiray de Bermúdez, buenas noches. También es día de del natalicio de la Santísima Virgen María. Así es. Martín Quiroz. Y nos vamos, que mi querida prima Olivier Vanegas, hasta allá donde andas, un saludo, saludame al Jaudiel. Y campaña Corazón Contento. Invita a Difka, Borca y Oxxo a unirse al redondeo a apoyar a la campaña Corazón Contento, contribuyente a la alimentación de los adultos mayores de Caborca. Tu apoyo será entregado al DIF, quien se encargará de distribuir a quienes más lo necesitan en nuestro municipio. Para mayor información, comunícate al 637-37-28436. Y anoche me hablaba su hijo. Anoche, privan de la vida, privan de la libertad, no de la vida, de Eduardo de Lora, déjame tocar madera, ahí está, a Samuel Lizárraga. Samuel Lizárraga Celaya fue privado de la libertad el día de ayer, miércoles 7 de septiembre. Se encontraba trabajando, arreglando un vehículo allá en las inmediaciones del Palo Verde, pasando el bordo. Familiares y amigos despedían a los captores, que lo regresen sano y salvo. Cualquier información ayuden a encontrarlo. Comuníquense al 637-108-4787. Mi querido Samuel Lizárraga Celaya, pues ampliamente conocido, muy servicial, muy amigo personal. Y pues lo acababa de ver. Cuando me habló su hijo, me extrañé tanto, porque lo había visto en la tarde, lo saludé y platicamos. Todo normal, pato bueno para chambear. Pues desgraciadamente esto es lo que pasó. Vamos a ver el incendio del rancho donde duraron 5 minutos después de que les dio su chingada gana a las autoridades llegar. Chequen, liquen y califiquen donde andábamos. Mi bendición, mi puchunguito y un servidor. Corre video. Querido auditorio, me encuentro atrás de lo que es el Panteón de Pueblo Viejo, donde hace unos instantes nos informan que fue quemado un rancho. Se encuentran las cenizas, se encuentra la llamarada todavía y las unidades. Tenemos más de media hora transmitiendo aquí y no han llegado. Estamos en vivo y en directo desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero, donde en mi querido Caborca no pasa nada. Y si pasa, pues nosotros le estamos informando. Está mi bendición acompañándome, mi puchunguito, un servidor. Estamos en vivo y en directo en YouTube, artículo séptimo, y en Facebook. Algo lamentable. Ahí se puede ver las llamas. Y están las unidades que no quieren llegar. Ahí les estamos saludando para arriba, para abajo, para los lados. Y al momento, nada, querido auditor. Ni la AMI, ni la estatal. Son como 80 unidades de la policía estatal que nos mandan, la policía municipal, y no han llegado. Son hechos tristes de mi querido Caborca. Allá se oyen, pero nomás se oye. Se oye un tronido, un cartucho, desconocemos que sea.
Puede siendo las 12. Esto fue lo que pasó anoche, querido auditorio. Y pues la mera verdad, tardaron un chingo las autoridades en llegar. Se me hace, pues, algo que dices tú, wow. Pasaban y pasaban. Estábamos con el Jesús en la boca, mi puchunguito, mi bendición y yo. Se oía todas un murmullo, se oía voces, cartuchos. Se oía de todo, montando tiro. Y pues no, no llegaban, no llegaban. Y hasta que ya estaban las cenizas llegando. Es algo que no lo puedes comprender. Donde dice nuestro gobernador Alfonso Durazo y donde dice María Dolores del Río, que es la mejor policía, la policía estatal, pues permítame decirle que negativa la copia. Y hoy a las 12:07 horas, en la mediodía, siendo aproximadamente por la calle 8 entre B y C, es privada de la libertad una persona de sexo masculino, quienes, pues los comensales ahí en un puesto de segunda, pues no decía nada. Muy fuerte, muy, estaban todos nerviosos. Una señora estaba temblando, una que vive enfrente, una que tiene expuesto enfrente. Y pues nomás llegaron en un Ford Lobo blanco, cuatro puertas, y se lo llevaron. Se bajaron empistolados. ¿Y cómo era? Pues un señor con complexión robusta, de piel morena y de aspecto juro. Pues con este fueron ya dos. Algo triste, querido auditor. Algo muy triste. Y recuerde que Fox, por la 8 en Tequiros y Sotelo, tiene la mejor ropa nuevecita. Y renta la hormiga, renta de remoltes, cama baja al 637-122-6585. Tito Rodríguez les informa que no trae teléfono, Lorelita se lo estrelló. Pero él se encuentra por la calle 9 entre IJ al 662-372-4915. Cell City, pregúntele a Daniela, a Lupita y a George, de las refacciones de accesorios nuevos para tu celular, por la avenida N entre 7 y 8. Gasolinera La Primera, donde rinde más la gasolina. Primera y avenida S. Recuérdelo, que Pizza House Cristina lo atiende ahí, atravesando la Internacional y Boulevard Aviación. Y la Lili Islas, por avenida C entre 9 y 10, cielo, mar y tierra. Recuerden, los mejores mariscos, aves, carne, ahí están. En la Isla Restaurante, al 637-37-211-43. Y mi óptica, la Alegría, los atiende. Alejandra Alegría, por la calle 10 y avenida M, local 3. Nos vamos saludando rápidamente, querido auditorio. Sergio García, desde Mexicali. ¿Cómo anda el calorón para allá? Eduardo Martínez, saludos, vuelo desde Yuma, Arizona. Pues qué chulada, esperando el chubasco. Jaile Aispuro Robles, un saludote. Israel Acota Romero Núñez, se petateó la asesión de Lady D, porque la princesa iba a tener un hijo con un príncipe del Medio Oriente. Riatas. Fuertes declaraciones de Israel. Francis López, saludos, güey, y a su familia. Bendiciones, creo que sí. Marlene Valenzuela, ¡uep! Un saludote. Y se volvió loco esto. Un saludote. Y pues está. Nos vamos rápidamente, querido auditorio, y decimos que choque en el centro. Vamos a ver un video que nos tenemos por ahí. Raza, querido auditorio, pues hace unos momentos un tráiler choca con un vehículo. Aquí por la avenida N, o P, por la P, entre 8 y 9. Está raro el choque. Pero pues ahí está. Desconocemos qué fue lo que pasó.
175, tiene pose para hablar por teléfono. Y aquí no pasa nada, ¿sí? Ni va a pasar. Pero pues, al momento es lo que les puedo informar del accidente. Está hablando de estar dirigiendo el tráfico, muy a gusto. Y pues, la neta del planeta, es un carro con placas gabaches. ¡Maestro! Pues así pasó el choque, querido auditorio. Y pues la neta del planeta, que ni yo me lo expliqué, pero estaba bien como fresquita, como lechuga, la policía ahí recargada con el teléfono. Se trata de localizar sangre A positiva para nuestro compañero periodista Reinaldo Trujillo Mora, querido Reinaldo, del accidente que tuvo con los sicarios. Pues le reventaron 3 costillas, está delicado. La neta del planeta, raza, compartan la publicación que hicimos. Si usted tiene sangre, pues A positivo o no sé, comuníquense al 637-109-9756. La neta del planeta, querido auditorio, por favor, pues ayuden a quien más lo ocupa, y en este caso ahorita mi querido Reinaldo Trujillo Reinaldo Trujillo Mora, pues ocupa sangre. Se lo pedimos, va a ser trasladado, no sabían si a Nogales, a Hermosillo, está delicado, se reporta delicado, hablé con una de sus hijas, con dos más bien, y pues hay que pedir oración por este buen compañero. Es uno de los pioneros del periodismo aquí, pues no le puedo decir más viejo, ¿no? Pero sí, es viejo bueno, viejo lobo de mar, buena onda, no me da las llantas. Y pues me pudo un chingo ahorita que me comentaron, me hablaron y me dijeron sus hijas y su nieta. Hay que pedir oración por él. Seguimos buscando a José Guadalupe Mendoza Lozano, de 23 años, pues, que se lo llevaron los malandros, los sicarios, y pues no sabemos dónde se encuentra. Por favor, regrésenlo con vida. Recuerden lo que hoy es cumpleaños de Elizabeth Ortega Sarrey, mi prima, Beatriz Apori, Gladys Liliana Salazar Denis, Gladys Guillermo Magallanes de Luna, Alejandra Valdés Corona, Marco Montaño, Carlos Enrique Figueroa Bustamante, Sarina Gastelón Barreda, Valeria Vera Reina, Mónica Rivera Bojorges, Elsa María Valenzuela Frarico, Elsa Marina, la Elsa María, la hija de Loco Valenzuela, estaba conmigo en la escuela, la Elisa, Mario Mazón Martínez, José Eric Torres Jaques, Paulina Oros Flores, Valeria López Miranda y Jordi Ismael Manegas Valenzuela. Le mandamos un saludote y recuerde que Pescadería El Delfín, donde tiene el pescado fresquecito, 11 y Avenida G, donde se fabrican los mejores muebles del desierto, de Pitiquito. ¡Asha! Bonito para el mundo entero, mil disculpas. Recuérdelo, Rubén Parada lo atiende al 637-132-9544. Y Manuel Productos, el herradero, Manuelito, el más joven, soltero, por supuesto, tiene salsa, machaca, carne seca, chorizo. Pídalos al 637-146-40-4046, perdón. Y Togo Selvi Rookie. Dogos Elvis Rookie, hoy está en especial y va a cambiarse a otra ubicación, pero por lo pronto está en la cuarta y Sotelo. Y nos vamos que pro audio con el Cholo. José Sotelo tiene el mallado con 50% de descuento. El doctor Abel Mazón Ávila, acuérdate, 13 de julio y calle 10. Está en especial, no cobra la
la consulta. Y nos vamos, hay saludos, no hay saludos. Así hay. Jaide Espuro, web. Eduardo Martínez, saludos, güero, desde Yuma, Arizona. Israel Cota, se petateó la anciana Lady, sí. Francis López, saludos, güero, familia, bendiciones. Marlene Valenzuela, web. Israel Cota Ramírez, así apenas las noticias. Livier Vanuegas, mi prima, saludos, vecinos. Tomás Sánchez, saludos. Al Poli Quintana, al Poli Sexy, María Carrillo, gracias. Porfirio Guerrero Díaz, familia feliz, saludos. María Carrillo Web, Luis Nogales, saludos. Mauro Cabrera, Cabrera Román, está llorando. ¿Por qué lloran, Mauro? Cristina Alvarado, Arturo Velasco Martínez, Web, de pasaditas. De tu parte, primo, saludos a la familia, a Livier Manegas, Israel Cota, Acotla, Romeo Núñez, saquen las quesabirrias. Es otro pedo las quesabirrias, ¿eh? Mi querido comandante, mi jefe Jesús Estrada Figueroa, amigo Han, siempre que te escucho, escucho esa voz que si vende, me doy cuenta de tus progresos en la comunicación. Muchas gracias, mi comanche. Es una chulada de hombre, de ser humano. Jesús Estrada Figueroa, siempre que lo veo, me da un chingo de gusto verlo. Y gracias por enseñarme tanto en la vida. Manuel Garnica, hasta Yuma. Bendición, me gusta en Phoenix. Se me va, Manuel Garnica. Francis López dice, bueno, muy feo el lugar y oscuro, mucho valor. Sí, se nos anunció el queteco. Pero ahí andamos. Lo bueno es que le dije a los sicarios, hey, pues somos gente de bien. Carmen Castro, buenas noches. A María Carrillo, buenas noches. Dicen que lo que mató a la princesa estaba en la mecánica del carro. Bueno, María Carrillo, un saludote. Y nos vamos, María Carrillo, gracias, gracias. Y Jesús Arturo Beltrán Olay, saludos. Un saludote, mi querida María Carrillo. Aparicio Moyón, hasta Yuma. Y nos vamos saludando a Emanuel Matus. Mañana cumpleaños. Hoy cumpleaños Luis. Luis. De Tacos Luis. El papá del Tony. Los mejores tacos de cabeza. Hoy tiene pachanga el viejón. Cumple 95 años. Mande. Luis Alfonso García Reina. Es el de Tacos Luis. El meramente. Mañana Jaime Valle Jiménez, mi querido primo Gustavo Vidal López Abanegas, si lo ve allá en la iglesia, pues felicítelo, es el pelón ahí que anda con el padre Quique en la iglesia La Candelaria. Marco Aurelio Quiroz Vanegas, Misael Vázquez, debe estar en misa en San Luis Río Colorado, creo. Rafael Guerrero Ortega, Carmen Torres, Lupita Manríquez, Marla Ortiz Sotelo, Luis Eduardo Huerta Ornelas, Alexa Lizeth Vázquez de Lara, Alfredo Manuel Rodríguez Lizárraga, ¡el Freddy! Melissa Andrea López Castañeda y Luis Arturo Pompa Araiz. Todos esos cumplen años mañana. Pues, querido auditorio, gracias Diosito por permitirme estar aquí. Gracias auditorio por compartir esta publicación, por darle me gusta y por todo el apoyo que nos dan. Hoy anduvimos con mucho trabajo y pues gracias, mil bendiciones para ustedes. Recuérdenlo, pidan por mi familia, nosotros pedimos por la de ustedes. Gracias a mi equipo, mi puchunguito, mi bendición, mi junior y mi rojo. Y recuérdenlo al presbítero Aurelio Rivera Gallardo que me ayuda. Simplemente les deseo que pasen muy buenas noches. Recuerden, si no tienen que salir, no salgan. Yo soy Federico Hansa Gercie Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Y en mi querido Caborca no pasa nada, raza. Y si pasa, nosotros le vamos a informar. Así nomás.